Pues bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal de cocinas, sartenes y sazones. Y el día de hoy voy a compartirles la receta para hacer unas exquisitas quesadillas fritas. Estas son muy comunes en el centro de la República Mexicana, en la Ciudad de México específicamente, y son deliciosas. Son quesadillas de maíz que se pueden rellenar de cualquier cosa, pero en este caso yo lo voy a hacer con champiñones. Y obviamente le voy a poner quesito, ¿verdad? Para que sea quesadilla, porque si no, bueno, luego se abre el debate de que si la quesadilla lleva queso o no. En fin, estas quesadillas van a ser de champiñones con quesito, que en este caso yo no tengo queso Oaxaca, pero le voy a poner quesito mozzarella. Bueno, los ingredientes para esta receta van a ser, obviamente, pues un paquete de champiñones. La cantidad es al gusto, dependiendo cuántas vayan a hacer. Entonces, sí rinde bastantito, así que ustedes pueden calcularle. Este es un paquete grande, no creo usarlo todo, pero bueno, unos champiñoncitos que vamos a rebanar. También necesitamos un poquito de epazote, no demasiado, unas 2-3 hojitas, algo así, por ejemplo. Un chilito verde, igual si les gusta el picante. Cebollita también al gusto. Lo que viene siendo nuestra harina para preparar nuestra masa, harina de maíz. Si ustedes quieren que les quede más suavecita, pueden agregarle a la harina de maíz un poquito de harina de trigo, entonces sería adicional, ¿ok? También necesitamos, obviamente, sal y pimienta. Y ya para prepararnos nuestra quesadillita, pues le pueden poner quesito, crema, salsita, o sea, lechuga, col, lo que a ustedes les guste, para acompañar estas deliciosas quesadillas. Bueno, vamos a empezar con el proceso. Bueno, también se me pasó en los ingredientes comentarle que, obviamente, si son quesadillas fritas, pues necesitamos aceite. Lo primero que vamos a hacer, ya tengo aquí mi cacerola caliente, le agregué un chorrito de aceite, equivalente a unas 2-3 cucharadas, ¿sale? Y ahora voy a empezar a lo que viene siendo acitronar o freír la cebollita. Ya está mi cebolla aquí picada y vamos a irla agregando para que se vaya dorando, ¿sí? A mí me gusta dejarla doradita, pero bueno, eso ahora sí que es cuestión personal, ¿no? Si a ustedes les gusta nada más que esté así transparente, pues bueno, la dejan como ustedes la quieren, ¿ok? La voy a dejar aquí que se vaya dorando un poquito. Mientras tanto, voy a ir picando tantito de pasote y voy a agregar un poquito de sal para ayudarle a la cebolla a deshidratarse más rápido, ¿ok? Voy a picar mi epazote y empezar a rebanar mis champiñoncitos para agregarlos aquí. Y mientras tanto, vamos a ir preparando nuestra masa. La masa, si ustedes tienen una batidora, se puede hacer en la batidora, que es lo más fácil y lo más rápido. Y si no, bueno, pues a mano van a ir agregando agua caliente, lo más caliente que aguanten sus manos. Y van a empezar a amasar junto con una cucharada de sal. Ahora sí que esto dependiendo de la cantidad de masa que vayan a hacer. Obviamente la masa pues tiene también sus instrucciones, entonces pueden seguir las instrucciones y bueno, hacer su masa, ¿ok? Yo voy a hacer mi masa en la batidora para más rápido y ahorita se las voy a mostrar, ¿ok? Entonces bueno, empiezo a partir mis champiñones y regreso. Me han preguntado que cómo se limpian los champiñones. Bueno, el champiñón pues tiene la facultad de absorber agua, ¿ajá? Entonces no se lava. ¿Por qué? Porque si no es como una esponjita y va a absorber muchísima agua. Lo que se puede hacer es que con una toallita de papel, ¿verdad?, vamos limpiando el champiñón para quitarle ahora sí que las impurezas que pueda tener, ¿verdad? Y lo que se debería de hacer es quitar la piel del champiñón. Ustedes ven aquí abajo, pues tiene así como que para jalarla, ¿verdad? Entonces vamos a ir quitando la piel del champiñón y esa se va desechando, ¿ok? Así se limpia el champiñón. Entonces va a quedar ya totalmente blanquito. Si a ustedes les da flojera, porque si es un poco laborioso, no necesitan hacer esto. Nada más traten de limpiarlo con una servilletita de papel o un trapito, a lo mejor un poquito húmedo, nada más para quitarle las impurezas a nuestro champiñón, ¿verdad? Pero miren, ahorita ya les estoy mostrando, ya casi le quito todo y entonces va a quedar bien blanco nuestro honguito.
Esto también lo pueden hacer, este guisado, vamos a decir, este relleno, lo pueden hacer con setas o con hongos portobelo o el hongo que ustedes encuentren en su comunidad, porque muchas veces en las comunidades pues encontramos hongos de otros tipos, ¿no? Los que parecen como una trompetita, etcétera. Entonces, esos también los podemos usar. Ahora sí que es lo que ustedes tengan a la mano. Ajá, yo estoy cocinando con estos champiñones que me gustan, además, es champiñón blanco. Pero si ustedes quieren usar baby vela o portobelo, pues lo pueden usar, ¿okay? Bueno, voy a proseguir con mis champiñones y regreso. Miren, amigas y amigos, como pueden ver, ya la cebollita pues está quedando transparentita. Ya está agarrando también color, un poquito doradito. Entonces, ahorita le voy a agregar mi epazote que pique. Es muy poquito, son unas 5 hojitas de epazote. Y entonces se las voy a ir agregando aquí para que vaya agarrando también mucho sabor. Bueno, mire, el epazote ya se ve así como doradito, entonces aquí le voy a agregar mi chile verde. Ese es opcional, si ustedes no lo quieren picante, pues no le pongan, ¿verdad? Así que básicamente es a su gusto. Este chile que le estoy poniendo es un jalapeño, no pica casi nada, porque ya lo probé y no está picante, entonces se lo voy a echar completo. Pero pues la cantidad es muy al gusto de ustedes. Porque recuerden que todavía pueden hacerse una salsita bien picosita y pues con eso acompañan su quesadilla, ¿no? Este tipo de quesadillas que estamos haciendo ahorita, les digo, son muy tradicionales en la Ciudad de México. Por las noches normalmente las señoras sacan sus mesitas afuera de sus casas y ahí están haciendo sus quesadillas. Y son deliciosas, la verdad es que se pueden rellenar de muchísimas cosas. Encuentran, por ejemplo, de chicharrón, de tinga de res, de pollo, de champiñones, de huitlacoches, de queso solo, de queso con papa, de mil cosas, ¿no? O sea, básicamente se pueden rellenar de cualquier cosa. Y bueno, aunque la quesadilla al comal es muy rica, pues la quesadilla frita, pues es más rica, la verdad, ¿no? Porque tiene, ahora sí que la grasita, pues es lo que le da sabor. Y como quedan crujientes, pues, oiga, no sabe qué cosa. Entonces, es como, vamos a decir, como una empanada, en algunos lugares le llaman empanadas, pero pues es básicamente una quesadilla cerrada de masa cruda, ¿no? Con su relleno y que se va directamente al aceite a freírse hasta que quede doradita. Entonces, pues sí quedan deliciosas. Bueno. Vamos a ir agregándole, no voy a dejar que se fríe mucho el chile para que no empiece a picar aquí. Le voy a ir agregando mis champiñones. No puse toda la charola, yo estoy usando media charola, que vendría siendo una de las charolitas esas pequeñas que venden, ¿no? Porque la mía era grandota, es de esas del súper este que vende por mayoreo, entonces era una charolota. Entonces estoy usando la mitad, que venían siendo aproximadamente unos 12 champiñones muy grandotes. Entonces con eso, obviamente como el champiñón les comenté es mucha agua, ahorita que se empiece a bajar, pues esto se va a reducir, ¿no? Se ve mucho, pero en realidad no va a ser tanto. Entonces, ahorita vamos a dejar que se fría. Lo que sí yo les recomiendo es que si quieren unas quesadillas que estén más ricas, más así como, pues sabrosas y además saludables, no utilicen champiñón de lata. Aunque yo no satanizo las latas, la verdad es que no, porque se supone que están cerradas de manera hermética y que están escogidos los vegetales en el punto exacto de maduración. O sea que lo que están comiendo pues es bueno, ¿no? La verdad es que yo utilizo a veces muchas latas de diferentes cosas. Pero en este caso las quesadillas quedan más ricas con champiñón natural. Entonces ese es un consejo, no le echen de lata. Pero bueno, vamos a dejar que esto se reduzca, que el champiñón empiece a soltar su juguito y volvemos para dejarlo enfriar e ir preparando nuestra masa. Ya regresé, miren, ya se secó obviamente el aceite que tenía aquí. No voy a dejar mis champiñones súper deshidratados, o sea, no los quiero así que queden bien, como bien flojos, ¿no? Bien aguados, los quiero todavía así firmes. Entonces, como todavía les voy a dar una segunda freída dentro de la quesadilla, pues no quiero que se me super cosa. Así que ya los probé ahorita de sal, les estoy agregando un poquito de sal. Y también le pueden poner un poquito de consomé de pollo en polvo o pimienta o lo que les guste, ¿no? Si ustedes no tienen epazote, pueden ponerle cilantro, pueden ponerle perejil,
la hierba que encuentren o nada. Igual si les gusta el ajo, pues le pueden poner un dientito de ajo cuando están friendo su cebolla. Esto ya está, así que lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar. Si no, cuando empiece yo a rellenar mis quesadillas, se me va a complicar un poquito. Entonces, mientras esto se está enfriando, vamos a preparar la masa. Bueno, ya tengo aquí el recipiente de mi batidora y lo que puse fue medio paquete de este del pequeño, vamos a decir medio paquete de mi harina. ¿Ok? Yo le voy a echar el agüita al tanteo, pero normalmente son 2 tazas de harina por 1 1/2 de agua. Entonces, mi agua que tengo acá está bien caliente, ¿ok? Se la voy a ir agregando de poco a poco y la voy a meter en mi batidora para que la batidora pues haga el trabajo sucio, trabajo duro. Entonces le voy a agregar equivalente a 1 cucharadita de sal, ¿sí? Y vamos a empezar a amasar. Esto lo pueden hacer obviamente con las manos, pero más fácil y más rápido, pues le voy a meter a la batidora. Vamos empezando a batir. Yo le puse esta que es como una paletita y con eso es con lo que vamos a empezar a amasar, ¿ok? Van a decir, ay, pero qué fudunga, ¿por qué no hace la masa? Pues es que cuando uno es mamá y tiene que darle de comer rápido a todo mundo y trabaja y así, pues uno busca sus mañas, ¿no? Para que te dé tiempo de hacer todo. Entonces, voy a ir agregando un poquito más de agua, de poquito en poquito, hasta que yo tenga una textura como de una plastilina, un Play-Doh, pero un Play-Doh suavecito, ¿ok? No lo dejen duro. Y vamos a dejar reposar nuestra masa unos 15 o 20 minutos para que se hidrate perfectamente. Después de ese tiempo vamos a checarla y vamos a ver si no necesita un poco más de agua. Sin esta, pues le damos un poquito más de agua y amasamos otro poquito. Y si no, si ya está suavecita, si sigue igual de suave, pues la dejamos ya que se enfríe nada más y empezamos a hacer nuestras quesadillas. Como pueden ver, miren, ahorita ya se está unificando. No es mucha masa la que puse, o sea, no es demasiado. Entonces viene siendo pues sí las 2 tazas y le puse 1 cucharadita de sal. Si ustedes le quieren poner un poquito de harina de trigo, se la pueden poner. Si quieren ponerle también un chorrito de aceite, igual también se lo pueden agregar. Todo esto va a ayudar a que nuestra masa esté un poquito más suave, ¿verdad? Pero en el caso de la gente que, por ejemplo, es alérgica a la proteína del trigo, que es el gluten, pues bueno, esto no está muy conveniente. Entonces, yo no le voy a agregar nada. Lo único es que hay que amasar bastante tiempo para que esté suavecita, ¿okay? Vamos a agregarle un poquito más de agua porque todavía se sentía un poco dura. Entonces ahí le voy a estar amasando hasta que quede en el punto que yo la quiero. Vamos a darle y como que será 1 minuto más o menos amasando a esta velocidad constante y yo creo que está lista. Muy bien. Es importante que ya sea a mano o con la batidora se amase bien un buen ratito para que quede así suavecita. Miren, esto está súper suavecito, ¿ok? Entonces ahorita nada más la voy a quitar de aquí y la voy a dejar aquí en el mismo recipiente. La voy a tapar con un plastiquito para que no se me vaya a resecar y la vamos a dejar reposar, como les digo, 15 a 20 minutos. Pasó este tiempo, la checamos. Si no se siente seca o como que se endureció un poquito, entonces ya está lista. Y si se siente un poquitito seca, un poquito como que le falta agüita, pues le agregan y le dan otra amasada rápida de 1 o 2 minutos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a tapar mi masa y mientras tanto voy a ir poniendo a calentar el aceite donde vamos a freír nuestras quesadillas, ¿ok? Así que mientras hacemos una cosa, ocupamos el tiempo para ir avanzando en otra. Bueno, nos vemos ahorita en unos minutos.
Bueno, pues ya tengo todo listo, ya tengo mi sartén que se está calentando con aceite. Aquí la verdad, pues sí vamos a ocupar bastantito aceite. Este sartén está pues grandote. Me van a caber yo creo que dos, unas tres, cuatro quesadillas más bien. Entonces, pues sí le puse, traté de no usar tanto, pero bueno, sí casi, casi está un cuarto de la capacidad del sartén, ¿verdad? También ya tengo por acá mis champiñones, ya están listos, ya están bien. Bien listos, ya están fríos y de este lado tengo mi maquinita con la que voy a aplastar mis tortillas, mi tortilladora. Vean nada más qué hermosura de tortilladora. Esta me la regaló mi prima de Cuernavaca, mi prima Tania, que yo la recibí con mucho cariño, ¿verdad? Porque pues sí, me gustó. La verdad está pesadísima, pero está buenísima. Entonces, en esta se pueden hacer unas tortillotas o unas tortillitas. Entonces ya tengo también aquí mi masa que está reposando. Ahorita la voy a tocar y vamos a ver qué tal está. Para nuestra tortilladora la tenemos que preparar con dos plásticos, ¿sí? Uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo y aquí vamos a poner la masa y vamos a cubrir con el plástico. Si ustedes no usan plástico, se les va a pegar la masa en las extremidades de la tortilladora, ¿no? Y no la van a poder despegar. Entonces el plástico nos va a ayudar a poder despegarla. Yo sé que van a decir, ay, pues es obvio, pero hay gente que no sabe usar una tortilladora, sobre todo en otros países donde no están acostumbrados a hacer tortillas. Entonces, pues es importante decir que tiene que llevar plástico. ¿Qué plástico? Pues cualquiera. O sea, estos ya vienen así cortados, pero ustedes pueden abrir simplemente una bolsita de esas que hay en el súper para las verduras, la abren por todos sus lados y cortan dos cuadritos, ¿no? Y con eso va a ser suficiente. Bueno, ya mi masa ya está, así que voy a empezar a hacer mis bolitas de masa. Aquí está, ya le quité el plástico. Se siente todavía muy suavecita, no va a necesitar esta que le ponga agua. Entonces ahí está, ¿ok? Nada más le voy a dar así una amasadita con mi mano. Y ya empezamos a hacer los testales de maíz, o sea, las bolitas, ¿no? De maíz, que va a ser pues la base de nuestra quesadilla. Entonces me voy a traer también el quesito, voy a ir cortando mi quesito, yo tengo un mozzarella que voy a utilizar. Si ustedes tienen queso Oaxaca, pueden ponerle queso Oaxaca, incluso hasta queso panela. Pero un queso que derrita está perfecto porque va a quedar así como gratinadito, ¿no? Entonces vamos a poner así nuestra tortilla. Más bien nuestra bolita de masa o testal. Bajamos y hacemos presión. ¿Okay? No las dejen muy delgadas para que tengan buen cuerpo y aguanten el relleno. Porque muchas veces si el relleno está un poco aguadito, un poco líquido, se nos puede romper y al momento de freírlas pues nos va a brincar. ¿Okay? Entonces así que quede pues más o menos gruesecita. Ahí le ven, más o menos es un cuarto de 1 centímetro, entonces que quede gruesecita para que aguante nuestro relleno, sí, que ya tengo de este lado y vamos a ir poniendo, pues ahí le van a ir calculando una cucharadita, dos cucharaditas, o sea, lo que ustedes vean que es suficiente y que también la puedan cerrar con facilidad, que ¿okay? Aquí le voy a poner su quesito y vamos a cerrar. Miren, le voy a poner aquí unas tiritas de queso o un pedacito de queso, lo que ustedes tengan. Y vamos a empezar a cerrar con la ayuda del plástico. Ok, vamos a cerrar y con nuestra mano vamos a ir sellando, tratando de que todo el relleno pues quede obviamente adentro, ¿verdad? Ahorita yo lo voy a hacer, voy a tener que dejar de grabar porque lo necesito hacer con mis dos manos, si no esto se me va a abrir. Pero bueno, vamos a hacer así una buena presión, ¿sí? Para que la quesadilla se vaya sellando bien y quede por ambos lados bien sellada. Que el relleno no se salga para nada, si no nos va a brincar el aceite, ¿ok? Bueno, ahorita les voy a mostrar, déjenme cerrarla y les muestro cómo me quedó. Miren, ya la cerré, ya la despegué también del plástico, ya está lista. Y la voy a agregar, la voy a poner aquí a nadar en mi aceite. Como ustedes pueden ver, el aceite pues ya está caliente, ya burbujea. Entonces, si ustedes quieren hacer la prueba, pues le echan ahí un pedacito de masa, ¿no? Para ver si ya está. Y pues si ya hace así burbujita, significa que ya está bien caliente. Fuego medio, ¿sí? Ni medio, ni muy alto ni muy bajo, porque si no se les van a quemar y no se van a cocinar bien. Entonces, mediano para que se vayan cociendo ahí poco a poquito
y vayan así bañándolas en el aceite para que se frían parejito. ¿Ok? Después de que ya esté doradita de un lado, le dan la vuelta y siguen friendo por el otro lado. Una vez que están bien frititas, que ya se ven doraditas, las vamos a pasar a un papel absorbente o a una rejilla donde vayan a escurrir el exceso de grasa de aceite que estamos poniendo. ¿Ok? Si ustedes quieren freír en manteca, pues bueno, adelante. Van a quedar con mucho sabor, ¿verdad? Pero pues a mucha gente no le gusta utilizar la manteca. Les vamos a dejar aquí que se vayan friendo. Voy a ir haciendo lo mismo con todas mis quesadillas. Voy a hacer también unas de puro queso para los niños. Y regreso pues ya cuando tenga yo una buena cantidad, nada más para mostrarles cómo vamos a servirlas. Miren, ya terminé de freír y como ustedes pueden ver, me salieron bastantitas, alrededor de 13. Ajá. Unas un poquito más grandes que otras porque para los niños las hice más pequeñas y para mí las hice más grandecitas. Entonces, pues obviamente están bien calientes, se están escurriendo aquí en un papelito y ahorita ya las voy a poner en su platito. Me voy a traer mi salsa, mi queso, mi crema y si a ustedes les gusta ponerle lechuga, pues le pueden poner su lechuguita. Lo que a ustedes les guste. La vamos a abrir un poquito, así con un cuchillito para meterle ahí la salsita. Y está lista para disfrutar este antojito mexicano que es tan, tan delicioso y súper buscado. Al menos en la Ciudad de México y en algunos otros estados donde las conocen como empanadas. Son unas cosas deliciosas, ¿no? En Puebla hay uno muy parecido que es el molote, pero el molote es mucho más largo. Y tiene, pues casi todo es pura masa frita. O sea, el relleno es muy poquito y es largo, largo, largo. Entonces, pero es también delicioso. Entonces, bueno, vamos a presentar nuestras quesadillitas para empezar a disfrutar de ellas. Bueno, pues después de tanto trabajo y tanta espera, ya tengo aquí mis quesadillitas. Tengo mi salsita, una salsita verde que preparé. Un poquito de quesito cotija, puede ser queso rallado. Si no quieren ponerle queso, no se lo pongas, eso es opcional. Ajá, un poquito de crema, igual a su gusto. Si no les gusta, pues lo omiten. Y le pueden poner lechuga o col ralladita. Yo así, la verdad es que así me gustan. ¿Okay? Con este cuchillito ya le abrí aquí la orilla para que ustedes puedan ver el relleno. Miren, ay, está calientísima, pero... está buenísima, huele delicioso, el quesito pues está bien derretido. Entonces aquí le vamos a poner lo que viene siendo la salsa. Ay Dios, perdón, pero es que la estoy rompiendo porque nada más estoy usando una mano, ¿no? Estoy poniendo su salsita y vamos a meterle también un poquito de crema y queso. Como les digo, eso pues es bien al gusto, ¿no? Si a ustedes no les gusta, pues no le pongan. Entonces nada más así con pura salsita. Vamos a ponerle un poquito de queso. A mí sí me gustan con queso y crema. Se me está haciendo agua en la boca. Ustedes pueden escuchar de repente salivo, ¿no? Pues es que se me antoja muchísimo. Bueno, y un poquito de quesito, ¿ok? Y también vamos a ponerle más salsita porque casi no le puse. Hijo, huele delicioso. Bueno, y ahora sí, jojojoy. A lo que venimos, ¿no? Bueno, pues miren, así quedan estas deliciosas quesadillas de champiñones, que les digo, las pueden hacer de lo que ustedes quieran, pollo, papa, champiñones, flor de calabaza, nopales, requesón, lo que sea, y quedan deliciosas. Bueno, pues este es el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo. Suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en el próximo. Adiós.